día a totes y tots. Estem ací en el segon webinar La Nau. Benvingudes i benvinguts. Tenim ja també amb nosaltres a Glòria Tello i a Salva Torres, que van a ser els protagonistes de la sessió d'avui, en la que anem a tractar de les polítiques culturals en la ciutat en este context del Covid. En primer lloc, voldria dir-vos o recordar-vos, perquè a lo millor ja estigueu en la sessió passada, que la sessió es grava i es farà pública a través dels canals de difusió de la Universitat de València. Recordeu tindre apagat el micro i la càmera i que podeu participar a través del xat, de tal manera que al final recuperarem aquelles preguntes que puguem respondre en el temps que tenim marcat. És important, donar que, com vegeu, és un xat obert i volem que siga una conversa oberta, que respectem les normes de la conversa i de les persones assistents. Tractarem de resoldre totes les qüestions que tingueu i cap a les 11 i algo, donat que s'hem retrasat uns minuts, tancarem aquesta sessió d'avui. Passo a presentar en primer lloc a Glòria Tello, que és regidora delegada de Patrimoni i Recursos Culturals, delegada també de Benestar Animal, que és presidenta de l'organisme autònom Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València, entre altres coses, i també presidenta executiva de la Mostra de València e Iniciatives Audiovisuals. Té ja una experiència d'un mandat anterior dedicada a la gestió cultural i ara, pues, al front d'aquestes tasques que té, algunes d'elles especialment noves, com és el cas de la Mostra de València, recuperant una tradició antiga en la nostra ciutat, crec que té una magnífica experiència com per a que puguem parlar amb ella sobre com ens està afectant la situació creada per la Covid a la pràctica, la divulgació i la creació cultural. Per altra banda, en aquests seminaris volem que participi també el món de la cultura en un sentit ample i especialment anem a donar canxa als periodistes culturals, com és el cas d'avui amb Salva Torres, que treballa en El Mundo, cofundador de Magma i que forma també part de moltes iniciatives i associacions culturals des de fa molts anys. És una persona que està compromesa amb la cultura, que tracta d'interpretar la cultura del nostre temps i de la nostra ciutat i societat, i jo crec que pot ser un diàleg molt fructífer entre Salva Torres i Glòria Tello en el dia d'avui. També a través de la invitació als periodistes culturals volem expressar la nostra solidaritat amb uns i amb altres en un context tan difícil com el que ens toca jugar. I com és habitual, començaré amb algunes fotografies per a veure com, d'alguna manera, pues, també les coses estan canviant o canviaran. En primer lloc, suposo que es veuen. Si no es veuen, per favor, aviseu-me. Tenim així una fotografia de l'Orquestra de València, que, com ja he dit, té la responsabilitat de l'orquestra Glòria Tello, i que segurament veiem ahir també que les orquestres, per les seues característiques i complexitat, seran una de les últimes activitats culturals que es podrà desenvolupar tal i com veníem fent fins ara. Així tenim també una actuació en la qual es combina l'orquestra en aquesta construcció de torres, una muixaranga. Tenim una participació massiva
en una proposta feta per l'Ajuntament i també aquí una imatge última d'algú dels espectacles que ha vingut organitzant des de la seva responsabilitat Glòria Tello. Tenim moltes altres fotografies i podríem inundar-vos de material, sense dubte, però jo crec que és suficient per a que Salva Torres prenga la paraula i comence el diàleg. Per favor, Salva, benvinguts els dos i teniu la paraula. Muy bien, pues nada, buenos días a todos los que están con nosotros en este encuentro sobre políticas culturales. La verdad es que, bueno, quiero agradecer a Antonio Nariño por la invitación a participar en este encuentro y a Glòria Tello también, porque evidentemente también es colaboradora de Webinars. Y por tanto, a los dos, gracias por la invitación, porque yo creo además que nunca está de más, y yo creo que hay que insistir en ello, en todo lo que tenga que ver encuentros relacionados con la cultura, creo que siempre serán pocos. Y lo digo por una cuestión muy sencilla, porque todos tenemos la experiencia de ver cuando estamos en campañas electorales los debates que se hacen, por lo menos a nivel nacional, cuando vemos las en televisión o en cualquier otro debate, vemos que de cultura se habla cero o casi cero. O sea, no aparece para nada. Es decir, parece como si los candidatos pues tuvieran interés en muchas otras áreas, que lógicamente no digo que no tengan esa importancia, pero creo que la cultura, y sobre todo ahora en tiempos de pandemia, como hemos vivido, creo que ha sido una cuestión fundamental. Todo el mundo ha estado malo de la cultura y, sin embargo, ya digo, en los debates pues no aparece para nada. Con lo cual, a mí me parece que es fundamental que haya debates como este, encuentros como este, y que cada vez sea más habitual hablar de cultura para que vaya, digamos, calando en la sociedad, en todos, y veamos la importancia que tiene y que figure dentro de las políticas, lógicamente, a nivel digamos, general, que la cultura sea uno de los aspectos que sea tenida en cuenta como cualquier otro. Entonces, esto es un llamamiento también, evidentemente, a que entren los debates también en cultura, porque prácticamente, ya digo, no aparecen. Cultura. Claro, yo quería también empezar diciendo, hay muchas maneras de entender la cultura, pero desde luego una de las que desde luego tienen más, creo que, significancia es la que son las instituciones que de alguna manera, por lo menos esto es lo que algunos plantean, son las que hemos creado los seres humanos para protegernos, digamos, contra la naturaleza. Lo hemos visto ahora, sin más lejos de la pandemia, nos hemos protegido en casa, por tanto la cultura ha estado muy presente y creo que es una manera de crear instituciones para ello. Y que también la cultura es lo que regula las relaciones de los hombres entre sí. Es decir, de alguna manera, todas las diferencias que tenemos a través de la cultura las podemos dirimir. Alejándonos de esta manera, pues un poco de esa parte también instintiva pulsional que tenemos y que venimos de la parte también animal, ¿no? Entonces, claro, esto es importantísimo porque creo que si le ponemos a la cultura, digamos, el prefijo in, la incultura, sería lo que nos aleja precisamente de eso. Y es lo que estamos, curiosamente, últimamente viendo mucho. La gente, supuestamente, con cultura, que, sin embargo, digamos, su manera de entablar las relaciones parece que nos quieren acercar de nuevo a esa parte más instintiva, más animal. Y yo creo que eso hay que tener muy presente y por eso cada vez más es importante, creo yo, el tema de la cultura, precisamente por eso, porque pone de alguna manera foto a todo este tipo de cuestiones relacionadas con la parte más instintiva, ¿no? Y por eso, por estas dos razones, creo que es fundamental que hablemos de cultura, en tanto que nos protege de eso. Y segundo, pues por eso, porque de alguna manera la cultura la utilizamos precisamente también, yo creo que son las cosas que el ser humano ha creado artificialmente, pues para contemplarnos a nosotros mismos. Entonces, contemplar a nosotros mismos, la cultura sí que hace que veamos esa contradicción entre ambas partes, ¿no? Eso, de entrada, quería, antes de darle la palabra a Glòria, porque, sí quería un poco trasladarle ya de entrada un poco la idea de a todos nos ha afectado, lógicamente, el tema de la pandemia, del coronavirus, pero quería preguntarle, claro, ¿cómo ha afectado en este sentido a ella, que es responsable de la Concejalía de Cultura, esta irrupción? Porque, claro, ya es el segundo mandato, digamos que había un recorrido, un trazado, entonces en ese sentido ya tenían más o menos un rumbo, al margen de que luego hablaremos
de medidas y de cuáles han sido también las reacciones que tiene la gente, digamos, los afectados, los del sector cultural en relación a lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer, pero había un recorrido, un trazado, es decir, no es en su caso, lógicamente, como acuerdo cuando hablé con ella en una entrevista la primera vez, que acababa de aterrizar y era todo nuevo, sino que ahora de repente pues ya hay un recorrido y, sin embargo, nos encontramos con que en este segundo mandato os ha pillado esta situación de pandemia, y yo no sé hasta qué punto esto os ha obligado pues a recomponer todo, a reestructurarlo todo, al margen de que ya hubiera algo ya lógicamente trazado, ¿no? Quería saber un poco cómo ha sido, es decir, para que lo sepamos todos, cuando lo sucedió, qué fue lo que os juntaste en el ayuntamiento, en la reunión, qué sensaciones teníais, cuándo lo advertisteis, cuándo dijisteis, bueno, aquí vamos a ver qué hacemos, porque ahora hay que empezar a tomar medidas desde ya, porque vamos a estar unos meses en cuarentena, pero luego tenemos que salir, ¿cómo salimos? ¿Cómo ha sido, cómo se ha pillado esto de la pandemia, Gloria, a la Concejalía de Cultura para trazar ahora las políticas culturales que ya estaban, que tenían un recorrido, pero que ahora, lógicamente, pues que tenéis que desarrollar, claro? Hola, buenos días a todas y a todos. También lo mismo que Salva, muchísimas gracias por contar conmigo, un placer de estar en esta webinar. La verdad es que, bueno, es una herramienta muy útil en estos días de confinamiento, como estábamos diciendo. Bien, por lo que respecta a lo que me preguntas, Salva, pues la verdad es que fue todo como muy rápido, ¿no? De repente, un viernes creo que empezamos a ver que todo se iba complicando, de repente nos enteramos que íbamos a entrar en un estado de alarma y bueno, pues la reacción tuvo que ser inmediata porque, claro, no estaba previsto. ¿Y qué implicaba, ¿no? Pues implicaba toda esta situación, esta crisis sanitaria que estamos padeciendo, no solo en nuestra ciudad, sino en el resto de España y en el resto del mundo prácticamente. Pues desde el principio sí que tuvimos claro que iba a afectar de manera muy directa, sobre todo a los sectores culturales, ¿no? Porque, bueno, partimos ya de una base en la que en nuestra ciudad los agentes culturales principalmente son pequeñas empresas o autónomos, y esta situación con la cancelación de las actividades culturales y con el cierre de espacios sí que desde el principio nos agobió mucho, nos preocupó mucho por ver que iban a ser de los principales perjudicados, ¿no? En ese sentido, bueno, la reflexión giró en torno a dos caminos. Por una parte, ¿qué podríamos hacer para de alguna manera paliar los efectos negativos de esta situación en los profesionales? Y por otra, todo aquello que nos afecta directamente a nuestra gestión propia, ¿no? desde el ayuntamiento. En caso de lo que afectaba a nuestra gestión, pues realmente tuvimos varias cuestiones sobre la mesa de manera inmediata, como fue, por ejemplo, la paralización de la actividad de aquello que teníamos nosotros programado, ¿no? De manera muy cercana nos llegaba el proyecto de Cultura als Pobles, que, como sabéis, es un proyecto que creamos en la anterior legislatura, paralelo a Cultura als Barris, que lo que pretende es acercar la cultura hasta el último rincón de la ciudad, ¿no? Y en ese sentido, pues en el mes de abril empezaba nuestro proyecto de Cultura als Pobles, que consiste en hacer actividades culturales en las plazas de los pueblos, de las pedanías de la ciudad de Valencia. De repente, pues todo esto se nos vino abajo porque, evidentemente, en un estado de confinamiento esto no podía seguir llevándose a cabo, ¿no? También tuvimos que hacer la reflexión respecto a la cancelación de todo lo que tenía que ver con la orquesta y con la banda municipal. Esto era, si acaso, quizás un poquito más grave, ¿no? Porque ahí se juntaba la venta de entradas, se juntaban las reservas de espacios, se juntaba una logística muy, muy compleja que de repente teníamos que rehacer, si me permitís, rehacer desde cero. Por otro lado, teníamos el cierre de nuestros espacios. De repente los museos, los monumentos, nuestra librería, todo tenía que cerrar la puerta. Y esto venía aparejado, pues, a, por ejemplo, la paralización de actividades que vienen vinculadas a nuestros espacios, como pueden ser las actividades didácticas o pedagógicas que se hacen en los museos. Todo esto, de repente, se vino abajo. Otra cuestión importante fue la paralización de las obras, porque con el estado de alarma también se paralizó la actividad de construcción
Y nosotros en ese momento teníamos, llevábamos a cabo varias obras de rehabilitación de espacios en la ciudad que vieron paralizada la actividad. Al final fueron unos 2 meses, ¿no? Pero todo esto sí que comportó cierta problemática administrativa, porque muchas veces barajamos unos tempos, muchas de estas obras estaban financiadas con ayudas y esta parálisis de 2 meses desde el principio nos generó mucha angustia, ¿no? Porque al final los tempos son los que son y retrasar 2 meses todo pues siempre complica bastante. Por otro lado, también teníamos la problemática de que nosotros como ayuntamiento no siempre podemos aportar todo lo que necesitamos y evidentemente contratamos a empresas para que lleven a cabo ciertas cosas. Por ejemplo, el caso de las imprentas. Nosotros hacemos libros, hacemos publicaciones y para ello contamos con la ayuda de imprentas que nos hacen este trabajo. Claro, estas empresas también de repente cerraron y todo se quedó completamente paralizado. Y bueno, y ya si acaso lo que parece menos importante, pero que en realidad de primeras fue una de las primeras cosas que también nos preocupó, es que evidentemente el equipo humano, los funcionarios y las funcionarias de la concejalía, pues debían confinarse en sus casas, evidentemente. Y en los primeros días funcionábamos a base de teléfono, pero ni siquiera ellos tenían muchas veces instalado el teletrabajo, lo cual evidentemente sí que se resolvió rápido, pero la primera semana, pues fue una parálisis total, ¿no? Porque desde casa, aunque podíamos gestionar cosas telefónicamente, pero no se podían tramitar expedientes y todo de alguna manera quedó como muy paralizado. Después de este primer momento en el que os encontrasteis con una situación de parálisis absoluta, ¿qué fue lo siguiente que hicisteis? Quiero decir que esto es lo que más empezó a preocupar a la gente, no era tanto la parálisis, como el hecho de cómo salíamos de la parálisis. Todavía estamos, como dicen, pues en una especie de tsunami, valorando los daños, pero ya decían muchos desde el comienzo, desde que empezaba la cuarentena, pues espacios teatrales, cines, librerías, un montón de algunas que incluso acababan de abrir, pues encontraban con una situación en la cual de repente ya de entrada ellos ya tenían pérdidas, es decir, tenían que cerrar, no tenían ingresos y tenían gastos, tuvieron que hacer con empleados que tenían en sus espacios, quienes tuvieran más o menos, pues tenían que ir a un ERTE. La parálisis absoluta, nadie sabía en ese momento todavía cuándo se podía salir, lo cual en caso de que tuvieran programación, como os pasa, imagino que os pasa a vosotros, esa programación no sabían cuándo iba a volver, si se hablaba de gente que iba, digamos, retrasando, o si tenían una obra de teatro, no sabían si en mayo la anulaban, luego a la segunda quincena también anulaban, luego se iban acercando festivales, como luego podemos hablar de que están pasando ahora, que no se sabía si se podían hacer o no, al final ha habido que anular algunos, todavía está pendiente de qué es lo que va a pasar, va a seguir pasando, todavía estamos incluso, sabemos si esto, aunque hoy ha habido ahora una recuperación, estamos en otra fase, qué pasará luego en el otoño, si está, todo el mundo apunta a que nos va a tocar un año, no solo hasta que aparezca la vacuna, sino que lógicamente todo este proceso, si hay rebrote, no hay rebrote, y vamos a estar en un año 2020 hasta prácticamente 2021 o la primera semestre prácticamente, es todo muy incierto. Y una vez, después de la parálisis, ¿qué es lo que os planteáis? ¿Qué es lo que ya empezasteis? ¿Qué iniciativas empezáis a tomar pensando en todo esto, ¿no? En este destrozo que ya se empezaba a manifestar y que todavía, digo, no se sabe del todo la magnitud que puede tener, ¿no? Pero que ya se está viendo. Sí, pues en este sentido tenemos tres vías, ¿no?, de trabajo. Por una parte, la modificación de todos aquellos expedientes de actividades o de procesos que veíamos que ya no se iban a poder llevar a cabo en las fechas previstas. Muchas veces, muchas de las cosas que realizamos vienen de licitaciones que tardan meses en realizarse, ¿no?, en llevarse a cabo. Por ejemplo, en el caso que os comentaba antes del proyecto de cultura als pobles, en este caso, todo lo que es la infraestructura y la logística de ese proyecto, el escenario, las luces, el sonido, todo esto requiere de un trámite administrativo de meses. El simple hecho de que la fecha que ponía en el expediente ya no pudiera ser la fecha correcta, ¿no?, porque teníamos previsto empezar en abril, todo esto nos hacía tener que volver a rehacer todo el expediente, iniciar toda la licitación desde cero,
y fue una de las primeras cosas que pusimos en marcha, ¿no? Porque ya veíamos que esto nos iba a comportar unos tiempos que, como no reaccionáramos con rapidez, finalmente íbamos a perderlo. Nuestra intención desde el primer momento fue no perder nada, fue reprogramar de alguna manera. Y entonces, bueno, pues sí que trabajamos bajo la premisa de imaginar que el último cuatrimestre del año podría ser más favorable, ¿no? Evidentemente, como dice Salva, no lo sabemos, no tenemos una certeza, pero entre descartar muchas cosas y planearlas para el último trimestre del año o algunas ya para el año que viene, pues optamos por esta segunda opción, ¿no? Por la de intentarlo, intentar reprogramarlo todo lo posible. Y para ello lo primero fue agilizar mucho todos los expedientes administrativos, que son los que realmente comportan un tiempo muy, muy elevado. Luego, otra de los caminos que seguimos fue la de ingeniárnoslas en tanto en cuanto ver cómo podíamos acercar de alguna manera aquello que nosotros teníamos en marcha con carácter previo, cómo acercarlo a la gente, ¿no? Pues en este sentido, por ejemplo, todo lo que eran las actividades didácticas de nuestros museos las transformamos en una versión online. Hicimos un trabajo con la empresa que se encarga de hacer estas actividades y estos talleres para poder volcarlo todo en el formato online y de alguna manera que la gente también, entendiendo que confinada en sus casas, pues podría agradecer, ¿no?, toda esta oferta. También hicimos algo similar con el Escalante, con el Teatro Escalante. Creamos la iniciativa Charcheta. Charcheta no deja de ser una manera de acercar las artes escénicas dedicadas a los más pequeños y a las más pequeñas, pues a través de la plataforma informática y de alguna manera acercar la casa. Esto tenía dos partes buenas. Por una parte, entendíamos que aportaba un valor añadido a las personas que desde sus casas podían seguirlo, pero por otra también nos parecía importante en tanto en cuanto rescatar a estos profesionales, o sea, no dejarlos, el hecho de cancelar, por ejemplo, una obra de teatro para el Escalante, nos preocupaba porque detrás de esa obra de teatro hay muchas personas, hay muchos profesionales, y entendimos que bueno, era una manera de poder de alguna manera ayudarles, ¿no? No dejarlo pendiente. Y luego, el último de los casos que nos pusimos a trabajar fue, evidentemente, iniciar una serie de videoconferencias con los principales agentes de los sectores culturales que cuelgan de la gestión de la concejalía, para mantener ese feedback con ellos, escucharles, saber qué necesidades tenían, cómo estaban pasando estos días. Y todo esto con la única finalidad de crear un documento, una propuesta. En este caso hice una propuesta de más de 30 ítems que permitiera de alguna manera tomar unas medidas extraordinarias que pudieran paliar todos los efectos de la crisis en el sector cultural. De aquellas videoconferencias salieron ideas muy importantes y bueno, al final, lo que os digo, salió una batería de más de 30 actuaciones divididas en cuatro bloques. Por un lado, creé medidas de fomento constaban de subvenciones, constaban de apoyo a lo que era la propia gestión interna, ¿no? Pues tanto a las concejalías del área como a los organismos autónomos, ¿no? También hicimos especial hincapié en el sector musical porque creímos que en este caso la crisis en este sector se iba a poder alargar bastante más que en otros sectores, porque no debemos olvidar que estábamos a las puertas de la temporada alta, que es el periodo estival, y todo esto se les venía abajo, ¿no? Entonces ahí hicimos bastantes propuestas en este campo, en este sentido. El sector literario, las actividades museísticas, el apoyo a la investigación, las medidas de difusión, en fin. Creamos un montón de propuestas que, si queréis, ahora luego os voy desgranando, os voy explicando un poquito así por encima, que no fueron más que fruto de, por una parte, nuestro conocimiento desde la concejalía, pero también, sobre todo, parte de ellas venían de lo que también los profesionales nos transmitían que les haría falta, ¿no?, en situaciones como esta. Como os digo, fueron más de 30 propuestas divididas en cuatro bloques. El bloque de medidas de fomento que os he comentado, también medidas de carácter fiscal. Nos parecía importante en estos casos
abordar este tema. Medidas en materia de contratación administrativa. Esto parece secundario, pero desde las administraciones públicas, todo lo que son los trámites muchas veces complican o retrasan gran parte de las posibilidades que tenemos, ¿no? Os estaba comentando que hemos derivado al formato online algunas cuestiones, otras nos ha sido imposible y ha sido por cuestiones administrativas, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, sí que entendimos que algunas medidas que agilizaran estos trámites administrativos debíamos poner sobre la mesa del gobierno para que se estudiaran. Y por último, las últimas medidas eran más bien encaminadas a solicitar al gobierno de España. Nosotros somos administración local y como administración local podemos hacer muchas cosas, pero hay otras muchas que no dependen de nosotros, dependen del gobierno principalmente de España. Y en este sentido también creímos oportuno pues contemplar, lo creímos oportuno nosotros y también los profesionales con los que hablábamos, ¿no? Pues por ejemplo, reducir el IVA cultural al 4%, pues nos parecía importante y de alguna manera queríamos contemplar el hecho de que de una vez por todas, como en otros países de Europa ya está pasando, pues que la cultura también en España se considerara un bien esencial, ¿no? Porque no deja de serlo. Tú al principio, Salvan y Antonio, en vuestra intervención lo habéis plasmado. La cultura es mucho más allá que lo que mucha gente piensa. Y además de ser un motor económico importante para toda la sociedad, sin cultura no podríamos tener una dinamización tan grande del turismo o de otros sectores económicos. Y para ello entendíamos que bueno, algunas de las cuestiones que debíamos pedir al gobierno de España pues podían pasar, por ejemplo, por la reducción del IVA cultural, ¿no? Que lleva hablándose muchísimo tiempo, pero a día de hoy pues aún no es una realidad. Sí, bueno, para entrar en el bloque, ya has avanzado muchas cosas, Gloria, relacionado con las medidas a tomar. Para este bloque le pasé a Antonio Ariño, no sé si lo tiene ahí, una imagen estática para este bloque. Antonio, no sé si la tienes. Efectivamente, aquí la tenemos. Es un fotograma de la película The Square, de Ruben Östlund. Quería, para abrir este bloque precisamente, porque esta es una periodista que está en un museo en Estocolmo y que le pregunta precisamente al director del museo cuáles son las principales dificultades de dirigir un museo como este. Trasladado a la concejalía sería preguntar por lo mismo. El director del museo le dice, como era una imagen estática y no quería poner más adelante, dice, y por eso quería comentártelo, el director dice, odio decirlo, pero probablemente una de las dificultades mayores es el dinero. Tener fondos suficientes. Y si compramos, él dice, si compramos una obra a la que solo tiene acceso probablemente algunos ricos, que son obras muy caras, si nosotros tenemos la posibilidad de comprarla, podemos exponerla aquí y, por tanto, que la pueda ver el gran público, que de otra manera no podría hacerlo. Entonces, tú de los bloques que has planteado, muchos, lógicamente, de los cuatro, tienen que ver con lo económico, con el dinero, subvenciones de carácter fiscal, solicitar al gobierno. Y luego, evidentemente, otra muy importante, eso también quería que lo incidieras, es el tema de la contratación administrativa. Es decir, sabemos la lentitud que hay para resolver determinadas cuestiones que a veces, lógicamente, pues es un hándicap para muchos, por ejemplo, a la hora de recibir las ayudas, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es un problema el dinero únicamente. En ese sentido, ¿cuál es la relación? Porque desde fuera, tengo, a veces da la impresión de que, por lo menos es lo que dicen, la política a veces es el arte de lo imposible. Es decir, uno dice que quiere hacer tal cosa y luego se encuentra con la economía que le dice, vale, sí, eso está muy bien, pero lo posible es esto. Es decir, ese contraste entre lo político y lo económico que os encontráis también, os lleva muchas veces a que cuando trasladáis una propuesta determinada y no se lleva a cabo, es producto de precisamente que habéis trasladado una propuesta demasiado amplia y que la economía no lo permite. ¿Cuál es la, más que nada, para que la gente, claro, tenga constancia de cuáles son los problemas con los que se encuentran a la hora de, parece que todo el mundo lógicamente está diciendo, pues, a ver, unos decían, todavía no hemos cobrado las ayudas del año pasado y ahora tenemos que cerrar con lo que se supone de falta de ingresos. Bueno, también comentarios que me han ido diciendo, al igual que sucede con otras industrias perjudicadas,
los trabajadores y empresas culturales sean tenidos en cuenta en los planes de choque anunciados por las administraciones también. Todo sector industrial de todos los países obtiene ayudas de sus gobiernos, pero solo se cuestionan las de cultura. Todo esto, quería plantearte eso, es una cuestión de dinero. El ayuntamiento tiene una capacidad de deuda lógicamente limitada, creo que hay unos topes, sin embargo ahora se está planteando que como hagamos como el 2008, volver otra vez a las políticas de austeridad, de recortes, ser otra vez, ya se vio que fue un problema y ahora volver a hacer lo mismo podría ser otro problema, pero claro, ¿hasta qué punto se puede uno endeudar? ¿Cómo se hace esa deuda? Es decir, la deuda no es yo me endeudo, sino que evidentemente hay una contraprestación, la tienes que devolver en los plazos, etcétera. Es decir, que igual hay ¿cómo está la situación relacionada con eso? Porque todo el mundo está pidiendo ahora, lógicamente, ayudas para sobre todo para sobrellevar estos meses en los cuales hay un auténtico destrozo, ¿no? Entonces, es una cuestión, como has planteado en tus bloques, de subvención, de económica, ¿cómo de manera más concreta, como has planteado esos bloques, cómo lo vas a llevar a cabo? Es decir, ¿de dónde sale el dinero? ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Y cuáles son las medidas que en este sentido se van a plantear? Sí, pues, a ver, el dinero evidentemente siempre es muy importante, ¿no? Pero, y bueno, históricamente el área de cultura de cualquier administración no ha sido la más favorecida. Pero en este sentido, yo creo que en el Ayuntamiento de Valencia el dinero no es lo que preocupa al área de cultura. Evidentemente todos quisiéramos tener más, pero hay muchos mecanismos que nos han permitido en la anterior legislatura y también en esta poder hacer muchos proyectos gracias a ayudas europeas, gracias a fondos de cooperación, gracias a los propios recursos del Ayuntamiento. En este sentido, creo que no es tanto el dinero un problema. Ahora, bueno, os contaré que estamos iniciando nuevas subvenciones y desde luego, desde el equipo de gobierno, el área de cultura se ha considerado en esta crisis del coronavirus un área primordial, ¿no? O sea, en ese sentido, no tengo ninguna queja. Los problemas para mí más graves muchas veces vienen de la falta de recursos, pero de recursos humanos. A veces no tenemos el personal necesario en tanto en cuanto al número de personas o en tanto en cuanto al perfil que necesitamos, ¿no? Esto es complicado. Somos una administración pública y como administración pública necesitamos trabajar con funcionarios, pero hace muchísimos años que en muchas administraciones públicas no salen oposiciones para perfiles culturales. Entonces, esto te hace tener una plantilla que en mi caso es magnífica, no tengo de verdad ninguna queja de ella, pero sí que es cierto que son personas muy entregadas, con muchísimas ganas, pero a veces no con el perfil necesario, ¿no? Pues a lo mejor son economistas, a lo mejor son juristas, pero para poder llevar a cabo ciertas cuestiones culturales necesitaríamos otro tipo de perfiles. Para mí el problema de los recursos humanos, ya os digo, es incluso más grave que el de la falta de recursos económicos. Y luego si hay uno que sí que es realmente preocupante o digamos frustrante, es el de los tiempos administrativos. O sea, tú puedes intentar hacer muchas cosas y al final por cuestión de tiempos, por cuestión de procedimientos, de expedientes, de leyes, pues muchas de ellas acaban siendo inviables, ¿no? Pero no por falta de dinero o por falta de personas que lo puedan hacer, que también, sino muchísimas veces el problema es los tiempos. Pues necesitas hacer una licitación, necesitas unos plazos que muchas veces dan al traste con ciertas urgencias, ¿no? Con ciertas necesidades. Pero bueno, yo creo que en este sentido vamos mejorando y de hecho una de las propuestas de estas más de 30 propuestas que os digo que diseñé va precisamente encaminada dentro del ayuntamiento a declarar el área de cultura como un servicio esencial, como un servicio básico. Fruto de esta pandemia, pues sí que hemos visto que realmente estamos trabajando con un sector muy, muy vulnerable y para poder de alguna manera prever este tipo de problemáticas legales o temporales o administrativas, sería muy oportuno declarar el área como un área esencial y básica dentro del ayuntamiento que nos permita
pues por una parte a lo mejor dar ciertas prioridades a nuestros proyectos o acortar plazos administrativos, ¿no? Con esta crisis, el gobierno de Marsal sacó un decreto que la verdad es que fue muy bien recibido por nosotros, porque era tan sencillo como decir que si fruto de esta pandemia alguna actividad cultural se había previsto, se había empezado a trabajar, pero no se había podido llevar a cabo porque venía otra crisis, se permitía a nivel jurídico que estas personas pudieran cobrar una subvención, si habían tenido un trato de subvención con el ayuntamiento, se permitía que cobraran aquellos gastos que hubieran tenido, independientemente que después no se pudiera llevar a cabo la actividad. Pues parecen mecanismos de poca importancia, pero realmente creo que son pilares fundamentales para poder, de alguna manera, garantizar la supervivencia de estas cosas. Así que, bueno, como os decía, pues no siempre es el problema económico, a veces esto es lo de menos, es más el problema o de falta de recursos humanos o sobre todo de todas las trabas administrativas que una administración pública como el ayuntamiento tiene, porque hay que acogerse a ciertas leyes y a ciertas normas que muchas veces lo fácil pues lo convierten en difícil. Quería plantearte algún tema concreto que me ha llegado por ejemplo, de lo que has dicho de reprogramar determinadas actividades, ¿no? Entre ellas está el Festival de Jazz, que estaba ahí cercano, un poco más lejos, pero también en octubre está la muestra de cine. Y en el caso del Festival de Jazz, por ejemplo, me comentaban hasta qué punto se podía haber hecho un festival online, por ejemplo, como se está haciendo, decir, o el tema de Cinema Jove, por ejemplo, porque al final no se va a hacer en el 100%, pero se va a hacer en un 25 o un 30% según han anunciado. Y el cambio que se está produciendo ahora, precisamente, con el tema de la pandemia, es que ya venía de atrás, pero el tema del remoto, el tema online, se está ahora potenciando muchísimo. De hecho, aquí estamos ahora haciendo un encuentro que podía haber sido, lógicamente, hoy va a haber sido físico en la NAU, y sin embargo lo estamos haciendo online, y yo creo que tiene muchas posibilidades porque, lógicamente, a la gente que pudiera estar físicamente le añadimos la que a través de remoto puede hacerlo. Es decir, es una cosa que todo el mundo ahora está viendo. De hecho, hemos visto ahí durante la pandemia también conciertos que se han hecho a través de online, cada uno desde su casa. Entonces, más que perder el festival, se podía haber recuperado parte del festival, sobre todo teniendo en cuenta que lo habéis planteado también con el festival, sin ir más lejos, de la cantidad de talento y de creativos que hay aquí, de músicos, a los que no se había tenido en cuenta, y que desde que habéis potenciado el festival un poco esa parte más de músicos valencianos, ahora era una oportunidad también, al margen de que no hubiera ninguna figura internacional o que fuera más difícil, el potenciar, porque hay suficiente talento aquí como para que el festival tuviera ya suficiente renombre, al margen de las posibilidades de hacerlo online también con alguien que pudiera tener un cierto nombre y que pudiera hacerse ahí. Habéis barajado, que parece que había una un poco queja ahí, de hacerlo, suspenderlo, en lugar de dar esta posibilidad de hacerlo online y que los músicos valencianos pudieran haber tenido ese escaparate, no terminar con el, no anular el festival, y que de alguna manera pueda seguir siendo incluso, claro, lógicamente, con ayudas para ellos, porque, claro, estamos hablando de un presupuesto que hay destinado al festival y que, de alguna manera, eso se podía revertir en este tipo de festival, ¿no? Es decir, que no se perdía ni siquiera la actividad, los músicos seguían teniendo un espacio y de alguna manera es lo que, trasladado al cine, también ha pasado por la muestra de cine, y que creo que estaréis, no sé si barajando, de la muestra de octubre, que pasa mucho tiempo, pero no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Si estáis ya también barajando un escenario alternativo para el caso de que no pudiera producirse. Sí, a ver, en el caso del Festival de Jazz, bueno, por ejemplo, en el caso del Certamen Internacional de Bandas de Música, desde el primer momento sí que vimos que era necesaria su reprogramación al año siguiente, porque así nos transmitían las sociedades musicales que, por una parte, pues llevaban 2 meses y medio confinados, no podían ensayar, no podían prepararse esa competición, y la verdad es que entendimos que la única vía posible era la de reprogramar al año siguiente, respetando a los mismos participantes. Además, se sumaba la problemática, que también luego se nos sumaba en el caso del Festival de Jazz, de que el cierre de los vuelos impedía a muchos
artistas, a muchos músicos de otros países o de otras ciudades poder venir aquí, ¿no? Eso fue en el caso del certamen internacional de bandas. En el caso del Festival de Jazz, en principio barajamos la opción de poder llevarlo a cabo con músicos valencianos. Como tú dices, pues realmente aquí tenemos calidad de sobra como para poder hacerlo. Y nuestra intención en primer lugar fue esa, fue la de decir, bueno, el festival no lo retrasamos al año que viene, lo mantenemos. Evidentemente no vamos a poder contar con todas las estrellas internacionales que venían ni con todos los músicos de otros territorios por cuestión de cierre de fronteras, pero sí que podemos hacer algo con los nuestros, que además pues tienen calidad suficiente. Lo que ocurre es que en ese interín también nos llegaron algunas directrices del gobierno autonómico en la que nos alertaba de cierta problemática sanitaria en tanto en cuanto a los músicos de viento. Evidentemente son cuestiones que de principio no habíamos caído, pero sí que es cierto que un violinista, por ejemplo, pues puede ponerse una mascarilla y hacer su actuación. En el caso de un músico de viento, los estudios están ahora en marcha, no hay conclusiones definitivas, pero que sí que se nos pidió cierta prudencia en ese sentido porque se debía estudiar de qué manera, evidentemente el músico de viento no puede ponerse una mascarilla, y de qué manera esto puede afectar a las distancias mínimas entre músicos y dentro del escenario o incluso con el público, ¿no? Todo esto al final fue complicándose y optamos por el pasar también, contando con los mismos profesionales, el Festival de Jazz, pasarlo al año 21. Nosotros no queríamos cancelar, pero sí reprogramar. Estudiamos porque hubo alguna propuesta de un colectivo de hacer el formato online, pero ahí entró la problemática del tiempo administrativo, como os decía. En el caso del Palau de la Música, el Palau es un organismo autónomo, bueno, el Festival de Jazz cuelga del Palau de la Música, y el Palau es un organismo autónomo que depende del ayuntamiento, pero tiene otras casuísticas, y el hecho de poder iniciar esto en tan poco tiempo era administrativamente inviable. O sea, todos los expedientes que se debían montar para poder llevar a cabo la actividad de una manera a través de plataforma informática, bueno, pues según el técnico que se encarga y se ocupa de estas cuestiones, el tiempo era bastante imposible, ¿no?, de llegar a ello. Y al final, pues bueno, en el caso del Festival de Jazz fuimos perdiendo de alguna manera opciones, ¿no? La primera era mantenerlo, la segunda fue mantenerlo solo con músicos valencianos. Al final, pues hemos visto que lo más viable es reprogramarlo en el año que viene y de alguna manera, pues bueno, evidentemente mantener los mismos compromisos que estaban a día de hoy cerrados. Esto no quita que nosotros sí que podamos hacer, en el caso del jazz, a lo largo del año, en el último trimestre, algún esfuerzo para, de alguna manera, dar la mano a estos profesionales valencianos. Nosotros, además del Festival de Jazz, teníamos el ciclo de Jazz a Poquetanit, es un ciclo que creamos en la legislatura pasada, y lo que sí que le estamos dando vueltas, ya que el festival no se ha podido hacer como tal, sí que estamos mirando cómo reforzar este ciclo de Jazz a Poquetanit para, de alguna manera, pues dar apoyo a estos profesionales. Esto es centrado básicamente en los valencianos. Sí, bueno, antes de pasar al tercer bloque, sí te planteo aquí alguna serie de medidas que están planteando. Por ejemplo, ya hay propuestas en Global Barcelona, están planteando algunas cuestiones. Aquí también se ha dicho de medidas concretas que ahonden en la necesidad de llegar a un acuerdo a largo plazo con el sector. Ayudas a infraestructuras, porque, por ejemplo, estamos viendo ahora cómo muchos dicen, claro, que sí, el problema de la lentitud administrativa es que lleva a que gente que se encuentra ahora en una situación de emergencia porque tienen que pagar un alquiler, tienen que hacer una serie de gastos, se encuentran con que tener actuaciones a finales de año o tener espectáculos a finales de año está bien, pero ahora es cuando están con una auténtica necesidad, una urgencia. Entonces, dice, eso había que agilizar para que por un problema administrativo no se demore y, por tanto, ellos que tienen que hacer ese gasto pues no puedan afrontarlo, ¿no? Ayudas a infraestructuras, actividades, a potenciar una oferta variada. Y luego en Barcelona están planteando ya medidas muy concretas, por ejemplo, medidas destinadas a aumentar el consumo cultural,
subvencionar, bueno, esto es un, claro, luego hay que ver la idoneidad o si es factible o no, pero ellos hablaban, por ejemplo, de subvencionar con un 50% hasta un máximo de 25 euros la compra de libros en librerías, por ejemplo, de Valencia, ¿no? Dotar a los museos, en este caso no tanto, en nuestro caso igual, de un fondo para comprar obras en galerías, a las artes escénicas y música en vivo, pues que los promotores puedan ofrecer entradas 2x1 a los ciudadanos que vayan a un espectáculo, y o festivales, como hemos dicho ahora, festivales virtuales, con actuaciones en línea de artistas locales que reciban ayudas económicas. Es decir, son medidas que, puesto que hay una urgencia, medidas concretas para empezar ya a, de alguna manera, sostener todas estas pequeñas y medianas empresas que hemos estado hablando, que es que, claro, algunos se encontrarán con plazos en los cuales tendrán que cerrar. Ya veremos a ver cuántos las pequeñas y medianas empresas de las que estamos hablando, cuando termine, cuando pase este tiempo, realmente nos hemos encontrado con cierres o qué porcentaje de gente que ha tenido que cerrar la persiana, digamos. Sí, así es. Nosotros, evidentemente, lo primero que quisimos iniciar fue la reprogramación para no perder nada. Pero luego, dentro del resto de medidas, evidentemente estaba la de crear una convocatoria nueva de subvenciones de una manera más inmediata que pudiera ayudar a día de hoy a estos profesionales. Esto ya está en marcha, ya hemos tenido reuniones, los tres concejales que estamos dentro del área, y bueno, pues sí que estamos, lo hemos decidido que sí que será posible, será una vía que podemos poner en marcha en un breve periodo de tiempo. Ahora mismo los técnicos se encuentran diseñando las bases de esta nueva convocatoria. Yo desde mis concejalías de cultura sí que tenía una convocatoria de subvenciones, pero era una convocatoria dirigida a asociaciones sin ánimo de lucro. En este caso, con la crisis de la COVID, sí que vimos que realmente había que hacer una nueva dirigida sobre todo a autónomos y a pymes, que son los que ahora mismo también realmente estaban padeciendo por cancelaciones de actividades y por cierre de espacios, básicamente. Y en ello estamos, hemos, como te digo, hecho un trabajo a tres bandas, los tres concejales del área, en el cual hemos estado de acuerdo desde el primer momento en que esto era muy necesario. Esto ya se ha transmitido al gobierno y ahora estamos en el punto de, dijéramos, en el punto administrativo, ¿no? De cómo redactar esas bases, cómo puntuar los méritos en esas bases, porque sí que no nos gustaría que fuera una convocatoria de subvenciones en la que el que primero llegara más dinero se llevara y el que se inscribiera más tarde no tuviera opciones. Quisiéramos hacerlo de una manera más trabajada, en la cual se pudieran valorar ciertos ítems y poder ayudar más a aquellos que más han perdido o que más lo necesitan. Eso por una parte. También, evidentemente, otra de las medidas que contemplé, porque así me lo hicieron llegar los profesionales, era la del fomento del consumo cultural. Esto es una cuestión que ya preocupaba antes del coronavirus y ahora pues más, ¿no? Porque, sinceramente, todos sabemos de la importancia de la cultura, de su valor económico en una sociedad, hasta incluso de su capacidad de generar turismo, una potencialidad importante, pero a veces también se nos olvida consumirlo, ¿no? Y hablo ya más de puertas para adentro, dentro de nuestros propios vecinos y vecinas. En ese sentido, hay muchas medidas para poder fomentar este consumo cultural, pero sí que es cierto que también vimos que era necesaria una campaña que pondremos en marcha una vez la actividad pueda retomarse. Una campaña que permita, de alguna manera, hacer ver a la gente que bueno, que tenemos, además, grandes profesionales, tenemos una suerte inmensa de contar con un tejido cultural muy importante en nuestra ciudad y ahora solo falta que la gente lo valore, lo ponga en valor y lo consuma, ¿no? Entonces sí que estamos pendientes de esto. También barajamos la opción del bono cultural, por lo que decías, Salva, de poder, de alguna manera, facilitar los precios. No hablamos generalmente de precios caros en nuestra ciudad. Un concierto, por ejemplo, del Palau de la Música es un porcentaje muy, muy inferior a lo que puede valer un concierto igual en otra ciudad de España. O sea que realmente debemos también ser conscientes que la cultura no puede ser gratis. Yo me posiciono en contra de la gratuidad de la cultura porque creo que es un trabajo que se debe valorizar y se debe tener claro que, evidentemente, tiene un precio, ¿no? Pero sí que también estamos mirando el tema de, bueno, facilitar de alguna manera
los precios a las personas que puedan ir a consumir a través de un bono cultural. Esto hay que ver también la parte legal y cómo hacerlo posible desde una administración pública. No es sencillo, pero bueno, estamos en ello también. Y otra cosa que me has comentado es la compra de obra. La compra de obra también es algo que contemplamos. Estamos ahora mismo en el proceso de pasar dinero de una partida a otra para poder llevar a cabo compra de obra, especialmente centrada en los artistas visuales y las galerías de la ciudad, que no solo haga que les ayuden a ellos, sino que también enriquezca de alguna manera el patrimonio público y esa obra luego poder exponerla en museos municipales, evidentemente. Pues esto da pie a lo que estamos hablando ahora, precisamente entrar al tercer bloque, que tiene que ver un poco precisamente con eso, con el consumo, con las audiencias, etcétera. Para eso le pasé también, para oxigenar también un poco una imagen a Antonio Ariño, le pasé una imagen estática también de Square, que no sé si es factible, la podemos poner, que se vea, si no la comento directamente. Aquí la tenemos. Bueno, esto es una también, en la misma película, estos son dos tienen una empresa que se dedica a ir a los espacios públicos para decirles cómo estrategias para que la gente se acerque a consumir esa actividad cultural. Y claro, esta es una de las cuestiones que ahora vamos a plantear relacionado con eso, cómo hacer que la gente consuma cultura. Claro, estos plantean una cosa radical. Si dices, si queréis aparecer en prensa, necesitáis generar controversia. Claro, esto es una cuestión de cómo acercamos a la gente a la cultura. En un estudio que precisamente hizo Antonio Ariño junto con Ramón Llopis, y estos son unos datos muy interesantes, hablaba de que la razón o el motivo principal que más dificulta la participación en actividades culturales es la falta de tiempo, 43%. El precio, del que Gloria acabas de hablar tú, el precio, es 31%. Y una cosa muy fundamental, desde luego, es la falta de interés, el 30%. Es decir, un 20% afirma que prefiere hacer otras cosas en su tiempo libre. Claro, aquí nos encontramos ya, luego tenemos también, otra de las cuestiones es, que era demoledor en el informe, era la visión de la relación entre participación cultural y el coste de la misma es muy clara y general, se dice en el informe. La población valenciana quiere cultura gratuita, 81%. Claro, nos encontramos ahí con cómo acercamos a la gente al consumo cultural. Decimos que es un bien que no se termina de comprender que es de primera necesidad, que detrás hay un montón de gente que para ofrecer ese producto se ha gastado primero en creatividad, en tiempo y que ha tenido un gasto detrás. Es decir, no parece que se valore como cuando te viene alguien a cambiar una tubería en casa, que el material vale tanto y que su mano de obra vale tanto. En la cultura eso nos cuesta muchísimo. Ya eso le añadimos el tema de la gratuidad y le añadimos que parece que, según el informe, la falta de interés era también importante. Claro, esto todo es un cóctel que dificulta y que ahí sí que creo yo que hay que apuntar y hay que potenciar todo lo que se pueda para que la cultura sea ese bien de primera necesidad y que se entienda que no puede ser gratuito. Por eso ha habido muchos artistas, ha habido controversia ahí sobre el hecho de toda esta especie de gratuidad que ha habido ahora con la pandemia, de que te ofrecían por internet, poder ver películas, poder obras de teatro, poder contemplar, o sea, música. Y claro, todos decían, bueno, ya, pero es que estamos ofreciendo gratuitamente, está muy bien la generosidad, pero que volvemos otra vez a pensar que es que, bueno, pues los artistas pueden ofrecer estas cosas de manera gratuita. Es decir, hay una serie de obstáculos que hay que vencer para que la cultura tenga esa importancia y para que entendamos que es que hay que pagar esa cultura, porque no es cara, ni mucho menos. O sea, te puedes gastar mucho más en una copa por la noche en comprar un libro o un disco, o una entrada al cine. Entonces, la gratuidad creo que es algo con lo que hay que pelear, y el tema, lógicamente, pues eso, de cómo llegamos a la gente que tiene una falta de interés sobre ello. Entonces, ¿cómo estáis abordando desde la Concejalía de Cultura estos asuntos del consumo cultural? Sí, pues bueno, este camino lo iniciamos ya en la legislatura pasada y evidentemente, pues teniendo en cuenta que alguna de las veces la problemática era la falta de tiempo, la falta de interés, el desconocimiento, pues sí que vimos necesario de alguna manera acercar la cultura a la ciudadanía, ¿no? No esperar que fueran los ciudadanos y las ciudadanas a consumirla, sino acercársela
a cada rincón de la ciudad. En este sentido, creamos la base fundamental del nacimiento de Culturals Barris o Culturals Pobles, era exactamente ese, ¿no? O los conciertos de la orquesta y de la banda que hemos hecho, por ejemplo, en la playa. Es una primera medida que lo que pretende es acercarse a la gente para que ellos de alguna manera perciban del interés que tiene eso, ¿no? Y evidentemente estos proyectos sí que los hacíamos, Culturals Barris, Culturals Pobles o los conciertos que hacemos en la playa, son conciertos gratuitos, son actividades gratuitas para el público, pero esto no quita que los profesionales que participan en ellos cobren. Todos los artistas, todos los profesionales que participan en Culturals Barris, Culturals Pobles, por nuestra parte era imprescindible que evidentemente tuvieran un salario por el trabajo que hacen. Esto es una primera medida que lo que pretende es crear ese gusanillo, ¿no? Ese gusanillo de decir, bueno, me han venido a la plaza de mi barrio, estoy viendo una función de marionetas con mis hijos, esto nos gusta, pues quizás hay más posibilidades de que al mes siguiente me acerque yo al teatro de marionetas a ver otra función, ¿no? Es un poco el primer camino que iniciamos. Otro fue el de alguna manera, también descentralizar la cultura, pero aportando infraestructuras en los barrios de la ciudad. Siempre digo que cualquier municipio de muy pocos habitantes tiene su casa de la cultura. Cualquier pueblo de 500 habitantes tiene una casa de la cultura. En cambio, en la ciudad de Valencia no disponíamos de espacios públicos como, por ejemplo, en Barcelona o en otras ciudades, con infraestructuras dedicadas a la actividad cultural, tanto para la producción y la creación artística, como también para la exposición y que la gente, el público, pueda ir, ¿no? Esto también lo iniciamos en la legislatura pasada con la rehabilitación de diferentes espacios, que ahora estas obras ya van viendo el final, ya van finalizándose y en breve las tendremos todas. Una, por ejemplo, es la alquería de Albors en el barrio de Orriols. El barrio de Orriols nos parecía un barrio además con gran necesidad de dotación cultural por su multiculturalidad, por su condición social, era un barrio que creíamos importante. También en el Cabañal, gracias a las ayudas de Europa, del EDUSI, pudimos poner en marcha varios proyectos. Uno ya ha terminado, otros dos siguen en marcha. Uno es el escorchador, que se tiene pensado que sea un centro de interpretación del barrio, pero también poder cederlo a las asociaciones vecinales y culturales de la zona. Luego está el Ateneo Republicano, que no deja de ser otra dotación cultural para la ciudadanía, y la Casa dels Bous, por ejemplo, ¿no? Estamos intentando de alguna manera dispersar en el territorio todas estas infraestructuras que hagan que la gente pues no tenga que ir al centro a poder ver una actividad cultural o a poder disfrutar de un acto cultural, ¿no? Bueno, está también el chalet de Avena Lavar o la nave del Parque Central. Son estos los proyectos que iniciamos también en la anterior legislatura con esa finalidad de dotar a los barrios de estas infraestructuras y que, igual que en cada barrio hay un colegio, hay un ambulatorio, pues que el ciudadano y la ciudadana vean que también hay un centro cultural por la importancia que esto tiene, ¿no? Hay muchas más cosas. Como te decía, yo no soy partidaria de la gratuidad en las actividades culturales. Entiendo que bueno, pues que la gente muchas veces preferiría que siempre fuera todo gratis, pero al final creo que tenemos que hacer una reflexión más profunda y darnos cuenta que estamos disfrutando de un bien que merece un coste, ¿no? A veces lo decimos. ¿Cuántas veces turistas nos dicen, pero cómo puede ser que visitar la Lonja valga solo 2 euros? ¿Te vas a visitar la Alhambra de Granada o cualquier otro monumento patrimonio de la humanidad como la Lonja? Y vale muchísimo más. Y al final, pues haces esa reflexión, ¿no? Que quizás le quitas valor a todo lo que haces gratuito, le quitas valor y al final no sabes si es contraproducente. Por supuesto, las campañas no solo para fomentar el consumo, sino también para poner en valor lo que tenemos. En este sentido, por ejemplo, la campaña de Respecta a Valencia es una campaña que lo que pretende es hacer llegar a la ciudadanía la suerte que tenemos de tener ese patrimonio en la ciudad y la reflexión de que, por favor, dejemos el vandalismo para otros momentos, ¿no? O para ningún momento, mejor dicho. Este era otro problema que veíamos, pues que el propio ciudadano muchas veces no valora
ni lo que tiene, desde que aparecen pintadas en o grafitis en un puente histórico o esculturas dañadas por vandalismo. Al final es un camino, el poner en valor la cultura, yo creo que es un camino que requiere muchísimas iniciativas paralelas, pero que una sin la otra a lo mejor no tendrían tanto peso, ¿no? Y bueno, pues en este sentido yo creo que el hecho de que el ciudadano empiece a entender que la cultura es un bien y que es una suerte poder disfrutar de ella en una ciudad como la nuestra, pues ya es un primer paso para concienciar, ¿no? Para concienciar de su valor y también de la necesidad de su consumo. Vamos a poner en marcha también, por ejemplo, pusimos el proyecto de la muestra de cine, vamos a poner en la oficina de la Valencia Capital de la Música, pues son otras iniciativas que lo que pretenden es hacer bandera del peso que tenemos aquí en esta ciudad, de la suerte que tenemos de contar con tantísimos recursos culturales y que al final a veces pensamos que lo único que nos falta es creérnoslo, ¿no? Nos falta creérnoslo porque realmente los recursos están y nos falta a lo mejor saber venderlo también. Pues es otra característica de la valenciana y el valenciano medio que muchas veces no sabemos lo que tenemos. Y bueno, pues muchísimas cosas más. Invertir evidentemente en ir recuperando todo aquello, educar en su valor a través de actividades que puedan acercar a todos los públicos, no solo la gente adulta, también a los niños. Yo creo que es un sector clave para conseguir que desde pequeñitos y pequeñitas pues puedan ir valorando la cultura en sus diferentes campos, ¿no? Y bueno, de alguna manera ya hablando de cómo hacerlo también a través de sus profesionales, pues también es importante crear mecanismos de democratización, ¿no? Pues por ejemplo, funcionar desde las administraciones públicas con ciertos códigos de valores, pues abrir convocatorias para que pueda presentarse todo el mundo, por ejemplo, hacer el diseño del cartel de la muestra de esta edición, o abrir convocatorias para presentar proyectos expositivos, que todo aquel que quiera pueda hacer su aportación, su propuesta, y que un jurado independiente pueda seleccionar a aquellos que sean mejores, es también otra manera de intentar mover toda esta red para que al final pues consigamos que tenga muchísimo más peso en nuestra sociedad. Gloria, yo creo que estoy viendo por el tiempo que ya empieza a haber preguntas y preguntas algunas relacionadas, que ahora las trasladará Antonio, creo que con problemas de infraestructuras, y entonces yo me adelanto a algunas de las preguntas que van a plantear, pero una de ellas, lógicamente, tiene que ver con el Palau. ¿Cómo está el Palau de la Música? ¿Cuáles son los plazos? Porque la gente está sorprendida bueno, al margen de los retrasos en las obras, que cómo puede durar tanto la obra de rehabilitación del Palau. Es decir, ¿cuándo empiezan? ¿Cómo son los plazos? ¿Para cuándo estaría el Palau disponible? Y luego ya le paso a Antonio, que creo que había más preguntas que he estado viendo así un poco de refilón, que te traslade otras cuantas. Vale, bueno, pues esto del Palau es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Todo trámite que cuelga desde una administración tiene que pasar por unos pasos de manera impepinable y en el caso de una obra como la del Palau, valorada en pues alrededor de 5,5 millones de euros aproximadamente, pues estos pasos retrasan mucho, mucho los tiempos y el inicio de la inversión, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la obra del Palau, lo primero que se ha tenido que hacer ha sido un concurso, una licitación para ver qué empresa redactaba el proyecto de reforma. En estos momentos estamos en el punto, bueno, esto no se lleva desde el Palau, se lleva desde otra concejalía del ayuntamiento, pero la información que tengo es que estamos en el punto de seleccionar a la empresa que haga el proyecto de reforma después de un año de haber sufrido esto, ¿eh? Cuando esta empresa que dispone de un plazo de 3 meses haga ese proyecto de reforma, entonces se sacará otra licitación para ver qué empresa hace la propia obra. Y bueno, pues cada licitación tiene una durada administrativa de unos 6, 7, 8, 9 meses. Pues así van las cosas. Sí que conociendo estos hándicaps, yo sí que pedí que por favor la obra del Palau empezara por la sala Iturbi. La sala Iturbi es la sala grande
porque en esta intervención se pretende arreglar varias cuestiones, la sala Iturbi por un lado, la sala Rodrigo, la fachada del edificio. O sea, se ha pretendido que ya que nos íbamos a poner a intervenir en el edificio, pues intervenir en todo aquello que requería, ¿no? Y así, así como el tema de la climatización, hacerlo un edificio más eficiente. El Palau era, creo que, el segundo edificio municipal que hacía más gasto de consumo energético. Todo esto era un problema derivado de lo que luego también ocasionó el desprendimiento de su concha acústica, y es que cuando se realizó el proyecto del Palau de la Música hace 33 años, se diseñaron los conductos del aire acondicionado por arriba de las planchas acústicas por el techo, y esto hace que para poder climatizar y para que la persona que está sentada mucho más abajo en su butaca tenga una temperatura agradable, pues según cómo estaba diseñado el edificio, se debía de climatizar todo el volumen de las salas. Esto era un derroche energético grandísimo, y aparte fue un problema que luego se demostró porque se estropeaba la madera, ¿no?, de las conchas al tener allí los cambios de humedad y temperatura. Pero bueno, en resumen, como os digo, estamos en el punto de adjudicar una empresa para que haga el proyecto. Una vez esta empresa en 3 meses lo haga, habrá otra licitación para ver qué empresa hace la obra. Y bueno, yo creo que estamos hablando del año 22 aproximadamente, finales del 21, principios del 22. Pero luego también se suman todas estas problemáticas de los recursos, de bueno, pues lo que pasa siempre en toda licitación pública, ¿no? Las empresas están viviendo momentos complicados desde hace ya años. Y cuando una queda segunda, pues siempre recurre a ver si puede, y todo esto paraliza más, ¿no? Pero bueno, no quiero quedar pesimista, y yo pienso que podremos empezar a disfrutar al menos de la sala Iturbi, que es la sala grande, a finales del año 21, principios del 22, aproximadamente. Moltes gràcies, Salva. Ara donem la paraula al públic. I, bueno, hi ha tota una sèrie de preguntes. En concret, César planteja una sèrie de preguntes també sobre patrimoni cultural, Glòria, que és sobre la lonja de los mercaderes, la sala del consulat i el salón columnari en la lonja, que diu que hi ha una sèrie de desperfectes, de problemes derivats de els coloms, de les plantes que creixen, etcètera, etcètera. Hi ha algun pla d'actuació per a abordar aquestes qüestions en edificis de tanta rellevància patrimonial com aquests, Glòria? Sí, així és. En el cas de les qüestions que comenta César Guardeño de la lonja, que ja ens les havia comentat per unes altres vies, sí que hi ha dos tipus d'intervencions. Per una banda, el tema de les humitats. Esta qüestió se podrà resoldre d'una manera més ràpida en el moment en el que tinguem en un termini d'un mes i mig aproximadament la nova empresa de manteniment dels espais patrimonials, del manteniment i de neteja dels espais patrimonials. Estem en el canvi de licitació d'una empresa a una altra, i aproximadament en mes i mig això es resoldrà. La resta d'intervencions requereixen uns tràmits més complexos, perquè la resta d'intervencions sí que han de passar per la Conselleria de Cultura, donat que la llotja és un bé d'interès cultural, és patrimoni de la humanitat, i les intervencions, per qüestió legal, les intervencions que fem ja de cert calat en aquest tipus d'edificis han de rebre prèviament una autorització de la Conselleria. Per tant, la resta d'intervencions tardaran un poquet més per seguir este mecanisme legal que marca la llei, no? Que no podem intervenir. Nosaltres, per exemple, quan arribarem fa cinc anys ja a la regidoria, vàrem veure que en la llotja, per exemple, no hi havia ni un pla de protecció d'incendis, i això que ja feia 20 anys que havia sigut declarada per la UNESCO Patrimoni de la Humanitat. Pues el fet de fer este projecte per a poder revertir, evidentment, aquesta mancança tan greu, el fer el projecte, el demanar l'aprovació per part de Conselleria, tots els canvis que després se van tindre que assumir, pues crec que va tardar més o menys un any i pico, no? Però pel que diguem, pels tràmits administratius de sempre. Jesús Villanueva
planteja que en el pla de ayudas que has comentado de compra de obra, si se incluyen a los artistas visuales y no solamente a las galerías. Efectivamente, en este caso, ahora com, no sé si le he dicho antes a Salva, estem en el pas de agafar dentro del nuestro presupuesto de la Regidoría de Patrimonio Histórico, estem en el pas de pasar diners del capítulo 2 al capítulo 6. Eso la gente igual us escolta y le suena marciano, pero eso básicamente es que tú puedes tener diners, pero tienes que tenerlos en la partida corresponent para poder durar a terme ciertas actividades o ciertas cuestiones. En este caso, para durar a terme la compra de la obra, necesitarem tindre diners en ese capítol. Ara estem en ese tràmit de passar-lo d'un lloc a un altre. I en quant a això ens arribe, que és qüestió d'uns dies, la intenció és fer una convocatòria per a que no sols puguen presentar-se galeries, sinó també artistes independents. Posteriorment farem un tribunal, un jurat, format probablement per l'Associació d'Artistes Visuals, per membres de l'Associació de Crítics d'Art, bueno, pues una sèrie de professionals que puguen d'alguna manera dur a terme aquesta selecció de totes les obres que es presenten, pues puguen seleccionar i com bé bueno, preguntava Jesús, no sols entre les galeries, sinó també entre els artistes independents, evidentment sí. Sedallàs planteja que el seminari que porten fent 20 anys al Palau podria fer-se online sense cap problema. Què penses? És el que li he dit antes a Salva, el tema de fer-lo en el període del mes de juny-juliol que estava previst el Festival de Jazz, administrativament, per ser el Palau un organisme autònom, no donava temps, però la nostra intenció és reforçar un cicle que ja teníem creat, que no és el festival, sinó que és el cicle de Jazz a poqueta nit, i dins d'aquest reforç pues no descartem el poder, ja tindrem, disposarem de més temps, perquè això parlem per a l'últim trimestre de l'any, no descartem ahir poder dur a terme aquesta activitat. I també comentaves en la teua reflexió que un dels problemes més seriosos és els recursos humans, junt amb els temps administratius, i en aquest sentit Anna planteja per què no ixen més oposicions amb perfils culturals, quines són les raons per les que se produeix aquest fet? Bueno, és una bona pregunta. És una bona pregunta, Anna, però jo no sé si tinc la resposta. Evidentment, m'imagino que bueno, n'hi ha moltes qüestions que marquen des del govern d'Espanya, des de l'anterior legislatura, ja amb la llei esta de racionalització de l'administració pública, de sobte es va condicionar prou el que era la incorporació de nous funcionaris a les plantilles de les administracions. Fins que no se jubilaven dos persones, l'any següent no podies contractar una. O sigui, és un poc així a tot. I clar, pues, tot això dins d'una administració tan enorme en la qual falta de tot. A més, esta llei que vos comente prioritzava sobre alguns sectors, per exemple, en el cas de la policia, dels bombers, sí que tenien certa prioritat perquè d'aquella manera el govern anterior d'Espanya entenia que eren perfils més necessaris i la cultura pues, no se considerava d'eixa forma. No? Per tant, bueno, pues en estos últims temps, per culpa de les directrius d'eixa normativa, sí que s'han incorporat molts policies, molts bombers, però menys professionals de la cultura. I això és un poc una qüestió que jo crec que no que naix des d'un desconeixement, no? Perquè ja no sols parlem de les persones que estan en un despatx treballant per la cultura en una administració com pot ser l'Ajuntament, sinó que, per exemple, professionals de la cultura, funcionaris i treballadors de l'Ajuntament també són els membres d'una orquestra o els membres de la banda. Quan a tu el govern t'impedeix contractar i a tu se te van jubilant violinistes, se te van jubilant flautistes o boes, una sèrie d'instruments, al final te trobes un poc com que la teua activitat cada vegada és més difícil de dur a terme. No? Afortunadament pots traure bolses i tirar d'ahir, però sí que és cert que bueno, se tindria que repensar un poquet tota aquesta racionalització de contractar en l'administració pública perquè jo crec que hi ha molt més que policies i bombers, amb tot el meu respecte als policies i als bombers, però que evidentment perfils culturals fan falta molts. I no només és en l'Ajuntament, eh? Jo crec que és en
moltes administracions està tot el món igual. Fa molts anys que no eixen moltes oposicions de professionals de la cultura i al final, bueno, pues és una cosa que crec que s'ha de revertir. Però, Anna, no tinc la solució exacta, no, la resposta exacta, més enllà de saber les traves que hi ha a l'hora de contractar a nova plantilla, la veritat és que també la desconec. M'imagino que és una qüestió de que dins d'una administració n'hi ha molts perfils i evidentment, pues, alguns se consideren més necessaris que altres. És una llàstima, però bueno, aixina és. Tal vegada ha arribat el moment, no, de que pressionem per a que s'institucionalitzi més encara la gestió cultural, i tenim molt bons titulats i titulades, i seria el moment de que pogueren ocupar posicions en eixa política de difusió de la cultura i democratització de la cultura. Moltíssimes gràcies, Glòria, per estar amb nosaltres aquest matí. Moltíssimes gràcies, Salva, també per haver conduït la conversa. Emplacem a les persones que ens heu acompanyat i altres que ens puguen seguir. El dia 15 de juny tindrem el proper webinar, que estarà dedicat a el còmic i la il·lustració, un sector ben interessant, amb Álvaro Pons, Paco Roca i altres persones. I en paral·lel, avisa ja que anem a llançar un cicle de conferències amb una visió més ampla. Per exemple, doncs el dia 9 tindrem la pandèmia del neoliberalisme i Europa amb José Luis Villacañas, Núria Sánchez i Luis Alegre. Gràcies a totes i tots per haver-nos acompanyat i vos esperem en webinars la nau. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Molt bé, moltíssimes gràcies.